¿Qué tal, futbolistas? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión hablaremos de los máximos ganadores de la Copa América. La Copa América es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo, algo que le hace acumular mucha historia, con una gran diversidad de datos curiosos para comentar, goleadores, asistencias, mayores participaciones y así. Pero en esta ocasión, dado que terminó ya una edición más, de manera que una selección ha sumado un nuevo título, vamos a repasar el nuevo ranking actualizado. No hay mucho que explicar de qué va el tema, así que empecemos. Número 3. Dos ocasiones. Este es el número de oportunidades que más veces han logrado las selecciones que han llegado a ser campeonas hacerse repetidas veces con el título. Primero hablemos de Perú. La primera vez fue en 1939 en la edición que ellos mismos organizaron. El segundo vendría en 1975 ganándole la final a Colombia. Paraguay lo hizo por primera vez en 1953. Luego la volvería a ganar en 1979 dejando a Chile como subcampeón. El tercero en tener esta cifra es Chile. Hasta la segunda década del siglo XXI no había logrado hacerse ni con una Copa América, hasta que en el 2015 obtuvo la primera, y en la edición centenario del 2016 la ganaría de nuevo. Ambas finales las disputó ante Argentina, las cuales ganó desde el punto penal. Número 2. 9 ocasiones. La selección de Brasil es una de las más galardonadas en el fútbol. 5 campeonatos del mundo ostentan, siendo la que más mundiales ha ganado entre todas las selecciones, pero en este torneo exclusivo es el segundo en tener más títulos. Las ediciones de los años de 1919, 1989 y 1999 le ganó la final a Uruguay. Para 1922 y 1949 disputó las finales ante la selección de Paraguay, a quien obviamente dejó como subcampeona. En la de 1997 ganaría ante Bolivia. En el siglo XXI sumaría 3 veces más este título a su palmarés, primero en el 2004 para repetir luego en el 2007. Ambas finales fueron un gran clásico sudamericano, ya que las disputó y ganó ante Argentina. Luego su último título lo obtendría hace poco, en el 2019, siendo el anfitrión, en una final que jugó ante la selección de Perú, de esta forma acumulando 9 veces la Copa América, algo que no es poca cosa. Número 1. 15 ocasiones. En primer lugar, empatadas se encuentran dos selecciones. Primero hablaremos de la segunda en obtener esta cifra, la selección de Argentina. En las ediciones de 1927 y 1941 le ganaría a Uruguay. A Paraguay también le ganaría 2 finales, la de 1929 y 1947. A las selecciones de Chile y México una a cada una. En los años 1955 y 1993 respectivamente, la primera Copa América la obtendría al ganarle a la pentacampeona del mundo y su gran rival en el fútbol sudamericano, Brasil, en 1921. Luego, en 1925, 1937, seguido en 1945, 1946, luego en 1957, 1959, 1991 y la última vez que fue con la que igualó a Uruguay fue este año. Hay que destacar que desde 1993 no ganaba este torneo. Uruguay no solo fue la primera selección en obtener esta cifra, también le ha ganado 10 finales a la selección argentina, la edición número 1 incluida. Fueron en 1916, 1917, 1920, consecutivamente le ganó en 1923 y 1924. Luego seguiría en 1926, 1935, 1942, la de 1959 y finalmente la de 1967. Al conjunto de Chile fueron en 2 ocasiones, primero en 1956 y luego en 1987, a la pentacampeona del mundo Brasil en 1983 y 1985. La última vez que se hizo con este título fue en el 2011, disputando una final ante Paraguay.